Welcome Explorador, soy Juandi y muchas gracias por haber hecho clic en este vídeo. 5 cosas que le pido a Sony para mejorar la Play 5. ¡Comenzamos! Bueno, ya llevamos unos cuantos mesecitos con la Play 5 entre nosotros y la verdad es que es un consolón, no hay duda, funciona súper bien a pesar de sus cosillas, pero hay 5 cositas que me gustaría recalcar y que me gustaría pedirle, por supuestísimo, a Sony. Sony, por favor, si quieres hacer que la consola sea un pepinazo, tienes que mejorar esto. Y es que puedes pensar, ¿qué necesita la consola? ¿Más juegos? ¿Mejor compatibilidad? Por supuestísimo, eso ya viene de base, pero hay otras cosillas que espinan, son casposas y espinosas propiamente en el modelo de negocio y en el sistema operativo de la consola. Así que empiezo con número 1, inicio rápido. Y sí, sí, lo sé, esto lo tiene Xbox, se llama Quick Resume. Y es que, mira, dejad que os diga una cosa, es de lo mejor que tiene la consola. De hecho, la gente que juega en PC y dice, ¿para qué necesito una Xbox? Es que simplemente por el Quick Resume, es que merece la pena. Si tuviésemos esto en la consola de Sony, sería genial. ¿Por qué? Porque la consola de Sony tiene ahora su versión digital. Es decir, está muy bien el poder cambiar de juego rápido, pero las consolas que tienen discos, al final es, perdonadme la expresión, un verdadero coñazo que se cierre el juego por completo y después tener que cargar otro y volver y ping y pam. Parece que no, pero molesta. Cuando estás jugando, por ejemplo, un juego como Persona 5 que tarda lo suyo, sobre todo el disco, y que parece que va a la consola a salir volando, oye, pues yo agradecería mucho que ese estado se guardase en memoria o se guardase de alguna forma, que simplemente si yo salto a otro juego porque quiero echar una partida rápida, que además esto de las acciones y de la comunidad del nuevo sistema operativo te anima a hacerlo, pues que el juego esté esperándome, que no tenga que volver a cargarlo. Problema, yo no sé si esto tiene Microsoft algún tipo de patente y no se puede utilizar por Sony, pero Sony, esto en tu sistema operativo sería un puntazo, apúntatelo, Quick Resume, llámalo de otra forma, pero que sea más o menos la misma cosa. Este es uno de los motivos por el que yo estoy yendo más a comprar de manera digital, y eso que soy amante de los juegos físicos, pero es que llega un momento en el que cambiar el CD ya no es la pereza de cambiar el CD, ya es la pereza de el rato que va a tardar en cargar, sobre todo juegos tipo, pues no sé, los de Ubisoft, que cada vez que los inicias están buscando complementos adicionales y se tira como que 30 segundos ahí tontamente, pues que no me mola. O incluso Final Fantasy, que sí que lo van a mejorar ahora con, ¿cómo se llama la nueva versión? ¿Intergrade puede ser? No me acuerdo, pero uff, las pantallas de carga telita, ¿eh? O The Last of Us 1, The Last of Us 1, que esto sería un aditivo para la consola maravilloso. Quick Resume, inicio rápido. Número 2, y es que esto es, ¿veis este botoncito? El botón PS, el botón PS de toda la vida, ahí está. Bueno, ¿qué pasa cuando pulsas un rato el botón PS de la Play 4? Que te aparece un menú y tú puedes ir de manera rápida a lo que te interesa, como amigos, apagar, encender, muy bien, apagar la consola, ir a música, todo lo que sea, pero ese menú rápido. PlayStation lo tiene también, la PlayStation 5, es un menú que aparece de abajo arriba y ahí tienes las opciones para apagar la consola y demás. El problema es que no sale cuando pulsas un rato, Sony. Vamos a ver, has vendido millones de consolas en el mundo de PlayStation 4 y me parece que incluso hasta la Play 3 lo hacía ya cuando pulsabas. ¿Por qué has quitado la funcionalidad de pulsar un rato el botón PS para que te salga ese menú y poder apagar la consola? O sea, a mí me vuela mucho la cabeza. Yo no sé si a vosotros os pasa, a los que tengáis la Play 5, pero es que yo siempre que voy a apagarla estoy un rato pulsando y digo, tío, no sale el menú. Y al rato me acuerdo y es como, pero seré retrasado, o sea, es que hay que pulsarlo una vez e ir a la opción. No me gusta. Sony, no te cuesta nada volver a traer el menú de la Play 4, aunque sea el mismo diseño de la Play 5, pero la funcionalidad de la Play 4. No te cuesta, y eso sería muy bueno, y ya lo sabes. No puedes romper la UX de esta manera tan agresiva, porque aunque tú te quieras diferenciar con este nuevo sistema operativo, que tengo que decir que me gusta más que el de Xbox, porque siento que realmente estoy en otra consola. El problema de la Xbox es que al final las ventajas que tiene con Smart Delivery y demás hace que todo se vuelva muy borroso, en el sentido de consola Xbox One, consola Xbox Series X, o sea, todo es lo mismo ahora, es una plataforma de juego. Pero con la Play 5 sí que siento que es un sistema operativo nuevo, pero claro, este tipo de cosas, Sony, no me las cambies, por favor. Este tipo de cosas no me las cambies porque yo me vuelvo loco y al final me frustro mucho. Siguiente punto, número 3. ¿Cómo lo haríamos? ¿Número 3 o número 3? Número 3, más producciones propias.
Sony, te caracterizas por tener unos juegos increíbles exclusivos. Tenemos Ghost of Tsushima, tenemos God of War, tenemos The Last of Us, tenemos incluso Persona, que vale, no es exclusivo, pero sí que andaba ahí, pero tienes a Persona 5, perdón. Entonces, necesitamos más de esto. Porque en esta guerra de consolas, de yo tengo más teraflops, y yo tengo más SSD, y yo me cargo más rápido, y yo voy a velocidad de la luz, ¿qué es lo único que te diferencia? Juegos propios. ¿Quién lo demuestra muy bien? La Switch. Ahí tienes a la Switch, que la pobre le cuesta tirar el Xenoblade Chronicles, pero tiene el Xenoblade Chronicles, que no lo tiene ni Xbox, ni PC, ni la Play. Entonces, volvemos a lo mismo. Juegos exclusivos. Es lo que más necesitas, Sony. Yo sé que te quieres poner competitiva en el terreno tecnológico, de decir, esto te hemos traído nosotros, hemos metido aquí un disipador líquido, que no me salía, y tú no lo has metido, por ejemplo, Xbox, está muy bien, pero lo que te va a caracterizar y lo que te va a vender van a ser los juegos. Así que, al igual que ha hecho Microsoft comprando prácticamente todos los estudios del universo, piensa en crear juegos propios, que ya lo estarás haciendo. Lo que pasa es que con la pandemia pues todo se ha ralentizado, es el momento perfecto para jugar a los juegos que tenemos en la lista, pero no lo dejes de lado. Hay muchas IPs chulísimas, como por ejemplo Mod Nations Racers, que ese juego estaba muy bien, lo sacaron para PS Vita, si no me equivoco, para la Play 3, y es un claro competidor contra Mario Kart. Oye, pues a lo mejor un Mod Nations para la Play 5 sería un vende consolas que flipas, quién sabe. Todo es probar, pero claro, yo entiendo que producciones multimillonarias, pues la empresa diga, oye, no me voy a gastar aquí 150 mil millones de euros para un juego que a lo mejor no se vende. Vale, lo entiendo. Pero hay que ir por este terreno, bajo mi punto de vista. Tenéis que sacar nuevas IPs, tenéis que sacar cosas exclusivas que solo tengáis vosotros. Sé que cuesta dinero, pero al final vais a repercutir en beneficios. Aunque ahora mismo no sé cómo andará la cosa, porque sé que la Play 5 pierde dinero Sony al venderlas. Pero bueno, ahí lo dejo. Más IPs propias. Número 4. Y es la mejora del Remote Play. Si no sabéis lo que es, Remote Play es la versión de streaming de PlayStation para poder jugar desde el móvil. No estoy muy seguro si puedes jugar estando fuera de la red local. Creo que sí, pero no estoy muy seguro. El problema es que no acaba de funcionar del todo bien. Es un primer paso, además Sony fue de los primeros que dio el paso de poder jugar a lo mejor desde el PC a los juegos de la Play. Está muy bien, pero no acaban de pulirlo y perfeccionarlo. La UX deberían mejorarla y sobre todo que funcione bien lo que viene a ser la transmisión, que generalmente va con mucho delay. Entonces, al igual que Microsoft está sacando su xCloud, streaming, bla bla bla, o tenemos Stadia, o tenemos GeForce Now, que por cierto tenéis una comparativa aquí en el canal, Sony, si mejoras este servicio de Remote Play, te vas a llevar también un gran nicho de usuarios que están utilizando sus teléfonos móviles, te los vas a llevar a tu terreno, porque vamos a poder seguir jugando a juegos de manera remota. Pero claro, eso lo tienes que promover. O sea, no es una cosa que solamente tengas la opción en la consola y ya la gente la usará, ¿no? Tienes que darle tú un poco de bombo, tienes que darle mimo para que la gente diga, pues voy a jugar en el móvil, porque a lo mejor alguien está viendo la tele y me apetece jugar al juego a Persona 5, pero quiero jugar desde mi móvil. Pues tira y ala, y dale soporte. Eso sería una verdadera pasada. Yo entiendo que no es la prioridad, pero que no nos olvidemos que a medida que pasa el tiempo nos vamos acercando más a internet. Parece mentira que diga esto, pero todavía no estamos súper afianzados. Sony, go remote, streaming, haz que la consola sea un verdadero centro multimedia, porque es que es una pasada. Y ya, quinto y último punto, y es un PlayStation Plus competente. Tenemos que reconocer que Game Pass es imbatible en este momento. Se está llevando toda la atención, porque es que no dejan de meter juegos que son una pasada, de muchas franquicias, de muchas empresas. Encima ahora que han comprado Bethesda, o sea, Game Pass se está llevando todo el gato al agua. ¿Qué pasa? Que es que antes el PlayStation Plus de PlayStation 4 dejó mucho que desear. Era una suscripción que tú pagabas por usar los servidores y bueno, te regalaban un juego. Pero no había mucho incentivo. Han sacado PlayStation 5, han sacado esta versión mejorada del PlayStation Plus y la verdad es que lo están haciendo muy bien. Final Fantasy VII Remake, el Shadow of the Tomb Raider. Han sacado juegazos que están geniales, pero les falta por pulir un poquito más la esencia, ¿vale? No te estoy diciendo que copies a Game Pass, por supuestísimo. Te estoy diciendo que tienes que darle un poquito más de caña al tema del PlayStation Plus. Si quieres seguir sacando juegos así de manera mensual, tandas de juegos, genial. Pero yo lo que haría sería quizá tener toda la biblioteca
biblioteca también disponible, al igual que hace Game Pass. Entonces, que no tenga que ser solamente el juego por meses. Deja el juego ahí, déjalo ahí. Y si la gente se quiere descargar el Final Fantasy VII Remake y no se lo puede descargar ahora porque no tiene la consola, pero lo tiene más adelante, pues genial. No sé si al final esto se puede hacer, porque sí que he visto que el PlayStation Plus tiene estos hits que ya te da a jugar, en plan de tienes The Last of Us, tienes Ratchet & Clank, tienes un montón de juegos, no sé. Pero de no ser así, de no ser como he dicho, pues yo extendería la librería para que todos los juegos estuviesen siempre disponibles, que no fuesen mensuales. Ya te digo, la intención, y suena feo, pero al final la ventaja de que venga tan fuerte Xbox es que hay que ser competitiva y nos va a repercutir en nosotros, en los consumidores. Por lo tanto, Sony tiene que darle mucho amor a PlayStation Plus para que sea un digno rival y sobre todo para que sea un complemento ideal para la PlayStation 5, sobre todo para las PlayStation 5 digitales. Y ya está, chicos, ¿qué os ha parecido estos 5 puntos? La verdad es que la consola es un consolote, sobre todo gatillos adaptativos, que de esto ya hablaremos en otro vídeo, porque parece ser que a la gente no le ha gustado nada esto de el mando se rompe, 430 horas de uso, madre mía, Sony, ¿qué has hecho? Este es el drift de los mandos, también están fallando. Tiene sus problemillas técnicos, pero este mando es una verdadera pasada, y los que lo han probado lo saben. Hablaremos de ello. Pero bueno, lo dicho, si os ha gustado este vídeo, por favor, dejad un pedazo de like. Y quiero que me dejéis en los comentarios cuáles serían vuestros puntos para mejorar la PlayStation 5, o que le hacen falta a la PlayStation 5 para que digan ¡pum! Vende consolas a tope. Bueno, vende consolas es el juego. ¡Pum! Vende productos a tope. Que la gente flipe con esta consola. Así que aquí, en los comentarios, abrimos debate y espero mucho movimiento. Y así pues llegamos al final del vídeo. Me alegra muchísimo que hayas llegado hasta aquí. De nuevo, yo soy Juandi y espero que lo hayas disfrutado. Como siempre digo, intentad ser felices y disfrutad muchísimo jugando a videojuegos. Nos vemos en el próximo vídeo con más. Adiós.